Muy buenos días a todos y bienvenidos a este evento que es un clásico de la consejería, en el que presentamos el curso a los medios de comunicación y, por tanto, a la sociedad. Y lo hacemos, además, en este claustro de Prabes, que es un lugar emblemático de la consejería y de la comunidad. En este claustro renacentista magnífico. Bueno, bienvenidos a su casa. Quiero saludar hoy, en primer lugar, a mi equipo, a los directores generales, secretario general, a los directores provinciales. También hemos invitado a los decanos de las facultades de educación de la comunidad. Nos parece muy importante conectar lo que se está reflexionando con la acción, con lo que se está ejecutando, ¿no? Cada vez más. Realmente somos un equipo, un equipo del que me siento orgulloso de liderar. Bien, presentamos este curso 17-18 con las principales novedades. Se les ha proporcionado un dossier, creemos que bastante completo, con los datos fundamentales de nuestro sistema educativo no universitario. Quiero dar las gracias a todos los que han participado en la elaboración de este dossier. Yo no voy a detenerme en lo que ahí figura, no de la manera ordenada que se presenta, sino que voy a destacar aquellos aspectos que consideramos más relevantes en relación al curso que empieza, ¿no? Desde el punto de vista de la normativa estatal, del sistema educativo del Estado, se trata de un curso estable. Es el primero de implantación total de la LOMCE. Todavía el año pasado estábamos, como recuerdan, poniéndolo en marcha en algunos de los cursos. La LOMCE se está aplicando. Aunque, por otro lado, saben ustedes, tenemos la expectativa muy poderosa de este cambio parcial de la LOMCE y ahora mismo está en proceso un análisis de este cambio en lo que se denomina pacto educativo en dos comisiones, una en el Congreso y otra en el Senado. Próximamente tendré que ir a comparecer al Senado. Por supuesto, allí formularemos las propuestas de nuestra comunidad en relación al cambio de la LOMCE. Ahora, me gustaría, no obstante, precisar que la vida de los colegios y de los institutos es mucho más estable, mucho más pacífica y a veces tiene poco que ver con el ruido que a veces se organiza en relación a la educación en medios de comunicación o en las cámaras parlamentarias. Hay como dos niveles del sistema educativo, ¿no? El real y luego está el político, por así decir, ¿no? Algunos de ustedes que son expertos en información educativa lo saben, ¿no? Porque van a los centros y ven que las preocupaciones cotidianas de los profesores, de los equipos directivos, apenas coinciden con los temas que periódicamente se presentan. Hace un año sí teníamos un problema pendiente de cierto calado, que era el examen todavía a realizar de cuarto de la ESO y de el nuevo sistema de acceso a la universidad, que luego se llamó EBAU, ¿no? Hoy ya no tenemos que enfrentarnos a ninguna cuestión pendiente. El acceso a la universidad será, en principio, salvo cambio estatal no previsto en este momento, no previsible, digo, el sistema de acceso a la universidad será idéntico al que hemos tenido en este curso. Con lo cual, nuestros alumnos de segundo bachillerato, también los de primero, pueden estar tranquilos y pueden empezar con toda normalidad. Otra matización que debo hacer en relación a la reforma de la LOMCE es que, aunque a veces en el discurso partidista y mediático se habla de reforma de todo el sistema educativo, en realidad estamos hablando de una reforma parcial. Hay algunos aspectos que sí pueden ser cambiados, incluso algunos que sería deseable que se cambiaran, ¿no? Y ojalá podamos llegar a un acuerdo sobre estos aspectos que son parciales, aunque son importantes. Desde la consejería planteamos este curso con todo el cuidado,
con toda la ilusión e incluso con pasión, siempre a partir de nuestros tres ejes, nuestro GPS, para no perdernos: la calidad, la equidad, la empleabilidad. La calidad es una responsabilidad y un acicate organizar este año al que se ha reconocido, tras los resultados PISA, como el mejor sistema educativo no universitario del país. Hace un año no conocíamos los resultados TIMSS, que afecta a alumnos de primaria de ciencias y matemáticas, donde resultamos ser los mejores del país, y sobre todo no conocíamos los resultados PISA. En este curso, en diciembre, se harán públicos los resultados de otra evaluación internacional que se llama PIRLS, que tiene que ver con la comprensión lectora para alumnos de primaria. Los resultados PISA han originado una gran curiosidad por conocer el secreto del éxito de Castilla y León en el ámbito estatal y también en el ámbito internacional. Esta semana giraré una visita a Marruecos, donde hablaré del sistema educativo de Castilla y León, y sobre todo en octubre en Colombia, la OCDE, que es la entidad internacional que organiza el sistema PISA, ha invitado a la consejería a contar a todos los ministros de educación de América Latina, en una reunión en Cartagena, cuáles son las claves del éxito de esta comunidad. Bueno, para este curso, en cuanto a la calidad, destacaré rápidamente los siguientes puntos, algunos de los cuales se encontrarán en el dossier, y otros serán objeto de análisis, pueden ser objeto de análisis en profundidad más adelante. En primer lugar, el plan global de mejora de los resultados escolares. Este plan surge de haber analizado los resultados de todos los centros de la comunidad, identificando las tasas de graduación, para desde ahí señalar los factores de mejora en cada provincia, en cada centro. Hemos establecido 22 objetivos, 68 actuaciones, con medidas como la elaboración de los planes de mejora en los centros con peores resultados, el aumento de los grupos de PEMAR, la mejora de la FP básica. Hemos imprimido velocidad al enfoque de la educación por competencias y por proyectos. Vamos a crear una comisión regional para el desarrollo de la educación basada en competencias. También crearemos un grupo de trabajo para la simplificación de la administración educativa, de la burocracia. Por supuesto, seguiremos apoyando y evaluando los planes de mejora de cada centro, todos y cada uno. Esto, por supuesto, es una tarea que nos implica a todos, a la administración educativa, que impulsa, sistematiza, simplifica a cada centro con su proyecto educativo personalizado, con la mejora de su autonomía, a los docentes, a los que se prepara específicamente para esto y a los que se apoya, y también a los alumnos que, hasta donde se puede, son acompañados personalmente. En segundo lugar, el bilingüismo. En este curso incorporamos 11 nuevas secciones en 6 provincias. Castilla y León cuenta con 521 centros educativos con secciones bilingües, 647 secciones, 37 centros british. Esto significa el 48% del alumnado de primaria y de la ESO. Somos la segunda comunidad española con mayor porcentaje de bilingüismo. Como saben, a lo largo del curso pasado hemos evaluado a través de entidades independientes el modelo en primaria y vamos a introducir mejoras. Quiero destacar sobre todo una novedad importantísima, y es que vamos a adelantar ya este curso el inicio de las secciones bilingües a infantil, la etapa de 3 a 6 años. Nos parece una etapa verdaderamente clave para el desarrollo de las competencias lingüísticas del menor. Vamos a seguir impulsando la formación al profesorado específica en lenguas. Hemos programado 627 actividades que se desarrollarán a lo largo de 20.091 horas de formación, con un 3% superior de plazas. Hemos incrementar el apoyo de la internacionalización de los centros con los programas Erasmus en todas sus variedades, Interreg, tienen la información en el dossier, con un valor cercano al cerca de medio millón de euros. Vamos a aumentar un 40% la presencia de profesores nativos en cada centro.
Vamos a crear también un centro nuevo de referencia en la innovación educativa, un CRIE específico para idiomas, aunque va a tener todo el campo de la comunidad. La mejora del bilingüismo se va a ubicar en Almazán, que va a colaborar con el Centro de Formación de Profesorado que tenemos de referencia para el bilingüismo, el CEFIE de idiomas. Así que, paralelamente, este año estamos evaluando el bilingüismo en secundaria. En tercer lugar, en cuanto a la formación del profesorado, quiero destacar la formación del profesorado porque cuando nos preguntaban cuáles son las claves del éxito de PISA, una de ellas es que nuestra comunidad tiene el primer sistema en el tiempo de formación del profesorado y uno de los sistemas más creíbles y más potentes, tal como se reconoce, ¿no? Pues vamos a crecer en horas de formación, en plazas, sobre todo la clave va a ser la innovación, la formación a nuestros profesores en lo digital, en lo lingüístico, en la relación pedagógica, en investigación y en la formación específica para la diversidad, dentro del plan de atención a la diversidad que hemos aprobado hace pocos meses. En cuarto lugar, los centros BIT, como saben, esos centros piloto, son la punta de lanza de la renovación pedagógica de nuestra comunidad. El objetivo es conseguir tener aulas bilingües, inclusivas, tecnológicas y seguras, todo lo que significa BIT, ¿no? Como saben, durante este año han estado trabajando 21 centros en las 9 provincias, en medio rural y urbano, en este tema. Ha habido trabajo en cuanto a la formación y la preparación de proyecto autónomo. Cada centro BIT elabora su propio proyecto. También significa una profundización en la autonomía de los centros. Estos centros tienen una formación específica, apoyo específico de equipamiento, también en cuanto a la internacionalización, la innovación TIC y la dimensión inclusiva del aprendizaje. Bueno, durante este curso habrá otros centros que se incorporarán a estos 21 que hemos tenido. Tendremos una dinámica de apoyo de los ya existentes a los nuevos. La idea en su momento es obtener un background que nos permita sistematizar, generalizar este modelo para todos los centros de la comunidad. Por último, en cuanto a la calidad, me gustaría destacar el importante esfuerzo inversor en obra nueva, obras de reforma, mejora sustitución y de eficiencia energética. Para 2017 tenemos un importante volumen de obra nueva, nada menos que 20.618.326 euros, que incrementa más del doble respecto del año anterior, del curso anterior, que no fue mal. Tienen la ficha correspondiente de obra nueva. En breve recibiremos los colegios, bueno, comenzarán a funcionar, ya están recibidos, de Villares de la Reina en Salamanca y de el nuevo Centro de Educación Infantil de Arroyo, Arroyo 5. Pero a lo largo del año iremos recibiendo o bien poniendo en funcionamiento centros tan demandados por las comunidades como el Colegio de Ladrada, el CRA de Villacedré, el CRA de Carvajal de la Legua, el de Castellanos de Moriscos, el de Valverde del Majano, una obra de 3 millones, más de 3 millones, el de Tres Casas en Segovia, el colegio, el Centro Especial de Covaresa, de Educación Especial de Valladolid, en Covaresa, cuyas obras van muy adelantadas, el Centro de Renedo, en Valladolid, el de Aldemayor de San Martín, las Berlanas de Ávila, el Antonio Machado de Burgos, los Adiles de Villavispo en León, también una obra muy necesaria y muy demandada en esa comunidad, el de la Virgen del Camino, Saldaña, Aguilar de Campó, Castellanos de Moriscos, el Centro de Formación Profesional Rodríguez Fabré de Salamanca, el Instituto Nuevo de Segovia, San Lorenzo, el Colegio de Golmayo en Soria, el IESO de Arroyo de la Encomienda y el IESO de la Cisterniga. Hay 4 actuaciones que están
en fase de trámite de proyecto, también muy importantes, algunas de ellas como consecuencia de los acuerdos parlamentarios para la aprobación del presupuesto último, como son el Colegio de Villimar en Burgos, los dos conservatorios el de León y el de Zamora y la Escuela de Arte de Valladolid. Muchas obras muy importantes, muy demandadas y que van a requerir un esfuerzo inversor de muchísimo calado. También está siendo un año, este y el que viene, muy importante de esfuerzo en cuanto a lo que llamamos RMS, las obras de reforma, mejoras y sustitución, que afectan a 290 centros públicos, el 27% del total, por valor de más de 11 millones de euros, a lo que hay que sumar los convenios con las diputaciones provinciales por valor de 810.000 euros. Como saben, además de las obras directas que realizamos desde la Consejería en todas las provincias, tenemos también convenios con todas las diputaciones provinciales, con casi todas, en virtud de los cuales asumimos la Consejería un 40% de obras en colegios de medio rural, la diputación respectiva otro 40% y el ayuntamiento del colegio de que se trate el 20% restante. Muy importante también todos los cambios en eficiencia energética. El parque inmobiliario educativo de la comunidad tiene una edad media de 40 años, muy anterior, por tanto, a la normativa contemporánea en materia de energía y, por otro lado, entendemos que nuestras escuelas, institutos, tienen que ser escuelas, institutos verdes, sostenibles, en sí mismo tienen que estar en la vanguardia del cuidado del medio ambiente. Necesitamos, en todo este tiempo, sustituir las calderas por gas o biomasa, gas casi siempre en medio urbano, biomasa en medio rural. Necesitamos mejorar la envolvente de las fachadas para consumir menos energía y sustituir las luminarias. De aquí a 2020 nos proponemos gastar 8 millones de euros en este capítulo. La información concreta de qué estamos haciendo la encuentran en el dossier. También hacemos un esfuerzo importante en la renovación del equipamiento de todo tipo. Solo a lo largo del año 2017 hasta esta fecha, en los ocho primeros meses del año, hemos gastado más de 4 millones de euros en equipamiento. Para el equipamiento TIC, en particular, en los próximos dos años, tenemos previsto gastar 4 millones de euros. Por tanto, estamos hablando de cantidades muy importantes, de una actualización de equipamiento cualitativamente superior a la que hemos mantenido a lo largo de otros años. Bien, por lo que se refiere a la equidad, el segundo gran objetivo de nuestro trabajo, junto a la calidad y la empleabilidad. También el informe PISA nos señalaba como la comunidad autónoma más equitativa y más segura del país. Les recuerdo, no hay diferencias significativas de currículo por nivel socioeconómico de los escolares, no hay diferencias significativas entre la escuela urbana y la rural en Castilla y León, no hay diferencias significativas entre la escuela concertada y la pública. De hecho, en ciencias nuestros centros públicos sacaron un mejor resultado que los concertados. En comprensión lectora, los hijos de los inmigrantes en Castilla y León sacan mejores resultados que los hijos de los nativos. No hay sesgo de género en ciencias y matemáticas a esta edad, a 15 años. Y tenemos el menor porcentaje de acoso y violencia del país, según el último informe PISA. La lucha aquí es no dejar a ningún alumno atrás. Y esta lucha no solo se hace por razones de justicia, sino también por razones de inteligencia. Un chico que fracasa y abandona prematuramente está llamado, con toda probabilidad, a depender toda su vida de salarios públicos, de salarios sociales, y a aportar escasa riqueza, escaso valor a la comunidad. Me niego a que en Castilla y León sea verdad eso de que la pobreza se hereda. Precisamente la educación de calidad es lo único que puede impedir que la pobreza se herede. En este punto de la equidad presentamos novedades importantes para este año. En primer lugar, la concreción del plan de atención a la diversidad, es un plan que lleva hasta el año 2020, que va a movilizar 54 millones de euros. Para este año
vamos a invertir en este plan 7.372.856 euros, con más de 80 medidas concretas. Es un plan que se refiere a los 30.000 alumnos con necesidades educativas especiales, por discapacidad o por vulnerabilidad socioeconómica, pero que también se refiere a los 350.000 alumnos, a todos, porque desde la idea de la inclusión entendemos que cada alumno es diferente, ¿no? Cada alumno. No se trata de integrar a una minoría a la mayoría, sino en ordenar todo el sistema a partir de cada alumno. Cada alumno nos importa. Nos proponemos mejorar las tasas de éxito del alumnado vulnerable, introducir un nuevo enfoque de la denominada competencia ciudadana, lo cual nos va a llevar a la educación en valores, etcétera, a que los alumnos comprendan que la diversidad es una riqueza. PISA ha anunciado que va a evaluar esta competencia junto a la lengua, las matemáticas y la ciencia. Nos proponemos formar a todo el profesorado y no solo a los especialistas en discapacidad o en atención a la comunidad. Proveeremos más orientadores y profesores de servicios a la comunidad. De momento, 8 más irán creciendo. Nos proponemos bajar el número de alumnos en centros especiales. Tenemos 1.244 de los 7.278 alumnos totales. Nos proponemos hacer nuestro sistema más inclusivo. Esto significa que los alumnos con necesidades educativas especiales, en la medida de lo posible, deben estar con sus compañeros de educación ordinaria, eso sí, con los refuerzos que requieran, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo tenemos una situación que se está planteando, y está bien que se plantee en el debate público en el Colegio del Espinar y el Arcipreste de Ita de Segovia, donde dos madres y algunos, dos familias, nos están pidiendo más refuerzos para atender a dos niños de espectro autista. Concretamente piden que creemos un aula de espectro autista en el colegio infantil y otro en el colegio de primaria. Nuestra idea, por supuesto, les puedo asegurar que estos niños cuentan con todos los recursos adicionales que requieren. Les diré que es un colegio en total de 714 alumnos. Tenemos un especialista en pedagogía terapéutica, un especialista en educación en lenguaje, un especialista en educación compensatoria, un maestro con doble perfil pedagogía terapéutica, audición en lenguaje, medio cupo más de maestro para ello, un ayudante técnico educativo y un fisioterapeuta. Es decir, tenemos recursos más que de sobra para atender a estos niños, también a sus compañeros. Nuestra idea no es tanto apostar por, en este caso, desde luego, por un aula de espectro autista, sino que estos niños estén con sus compañeros y que se vean apoyados por los refuerzos que en cada momento requieran. Esta es un poco la idea de inclusión contemporánea que se va abriendo paso. Nos proponemos, dentro del Plan de Acción de la Universidad para este año, dictar una norma en conjunción con Sanidad y Familia para alumnos con necesidades específicas de atención sanitaria. Aquí contemplamos, entre otros, alumnos prematuros, alumnos con enfermedades raras y crónicas, alumnos con trastornos psíquicos y conductuales, también la administración de medicamentos en horario escolar, la educación en emergencias y primeros auxilios y el alumnado hospitalizado y convaleciente, entre otros. A lo largo de este curso aprobaremos un protocolo de igualdad de género, también un protocolo de detección del alumnado de altas capacidades intelectuales, asimismo un protocolo de maltrato infantil. Nos proponemos igualmente dictar una normativa sobre centros con una alta concentración de alumnos de minorías étnicas, sobre todo gitanos, pero no solo, inmigrantes y alumnos vulnerables desde el punto de vista social. A estos centros les vamos a llamar centros 2030, porque el objetivo cuarto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para el año 2030 nos habla
de la necesidad de obtener, todos los países deben obtener una educación equitativa, inclusiva y de calidad. Los centros 2030. Hemos estado ensayando a lo largo de este año con algunos de estos centros. Tienen que tener en cuenta que no hay ningún centro igual a otro, cada uno de ellos tiene sus propias características. Los hechos de partida es que hay centros, tenemos centros en la comunidad en los que hay una desproporcionada concentración de alumnos gitanos, inmigrantes o alumnos vulnerables. Tenemos 20 centros con el 100% de alumnos de este tipo y 80 centros que están en ese proceso. Esto afecta a, estimamos, más de 5.000 escolares. En estos centros, los resultados, que son de infantil y primaria, los resultados escolares son muy pobres comparados con el resto de centros. Y además constatamos con preocupación que estos alumnos no pasan, sino en un número muy pequeño, a secundaria y a FP. Bueno, vamos a establecer esta norma que va a ser pionera en nuestro país y va a tener la máxima ambición. Vamos a establecer ahí varios tipos de medidas. En primer lugar, flexibilizar los criterios de dotación de profesorado es clave. Un centro, un equipo, necesitamos un equipo de profesores motivados, expertos, los mejor formados. Necesitamos, como a veces se dice del modelo finlandés, a los mejores profesores en los sitios, los colegios más difíciles. Necesitamos más profesores y necesitamos que sean más estables. En segundo lugar, necesitamos enriquecer el currículum de estos escolares con actividades complementarias, visitas, excursiones, críes, intercambios. Necesitamos un programa específico de mediación, orientación, trabajo con las familias. Necesitamos aquí también programas de innovación pedagógica, el trabajo por proyectos, flexibilidad, etcétera. Y tenemos que mejorar la conexión con la FP y con los estudios secundarios, también con la universidad. Esto en cuanto al plan de atención a la diversidad. En segundo lugar, en cuanto a la diversidad, el Releo Plus, el programa de ayuda a libros, material escolar, que como saben estamos en pleno proceso de transformación, es un cambio clave en este curso. Saben que todos los alumnos con familias que obtengan en el año menos de dos veces el IPREM tienen derecho, un derecho subjetivo, un derecho fundamental, a tener los libros y materiales gratis. Hemos invertido, vamos a invertir 14 millones de euros, doblando casi la línea de apoyos anteriores. Y esto va a llegar a 67.000 alumnos beneficiarios. Pero el Releo Plus va más allá de simplemente un sistema de ayudas, con ser muy importante, con ser innovador, con marcar hitos. Hemos creado un banco público de libros de Castilla y León en cada centro. Hasta ahora, solo el 40% de los centros de nuestra comunidad participaban en el sistema de intercambio, ahora es el 100% en todos los centros. De tal manera que los escolares con renta inferior a dos veces el IPREM tienen derecho a acudir al banco de libros de su centro y a obtener los libros gratis. Si no, el banco de libros de su centro no los tuviera, tienen derecho a la ayuda individual que comprende todos los libros. También esto es un cambio sustancial respecto de sistemas anteriores, porque eran ayudas de 30 euros, 60 euros, 90 euros, eran parciales, no cubrían. Ahora llega a más de 260 euros, el valor que hemos estimado, bueno, depende, primaria, secundaria, tiene valor distinto, el valor medio que estimamos que cubre completamente sus gastos de libros e incluso de materiales. Los alumnos de familias con rentas superiores a dos veces el IPREM tienen también, van a poder acudir a su banco de libros respectivo. Por supuesto, tienen prioridad los alumnos que tienen menos renta, pero van a poder también los alumnos que tienen más renta acudir al banco de libros, al sistema de intercambio. Por supuesto, también van a poder dejar los libros, porque Releo es un sistema de solidaridad social. Las familias, muchas familias dejan los libros de sus hijos una vez que acaba el curso en el centro, y es un sistema de apoyo público de la comunidad allí donde no llega esta solidaridad social, pero es un sistema mixto que está realmente arrojando resultados excelentes. Bueno, en tercer lugar, en cuanto a la equidad, quiero destacar las novedades importantes en materia de convivencia escolar. Nos preocupa tener aulas seguras.
Hay novedades importantes este año. Vamos a actualizar el protocolo de actuación en caso de acoso y también vamos a dictar un protocolo de actuación para agresiones a profesores y personal no docente de nuestros centros. El año pasado, el curso pasado, tuvimos unos 1.000 casos. Queremos lanzar un mensaje de apoyo, de seguridad también a nuestro profesorado. Nos preocupa en particular, por supuesto, además de desarrollar las medidas ordinarias de nuestro plan de lucha contra la falta de respeto en las aulas, que como saben fue pionero y es también de los más admirados en el país. Nos preocupa mucho enfrentarnos a la cuestión del ciberacoso escolar, ¿no?, que es el acoso menos comprendido, el más sinuoso en la medida que es el que se puede plantear no solo en el aula, sino después, aunque tiene repercusiones sobre nuestros escolares. Ya esta comunidad lleva desarrollando muchas acciones en el campo de la seguridad digital. A todas ellas añadimos este año un estudio que hemos encargado a un prestigioso Instituto de Estudios Criminalísticos, el Instituto Crimina de la Universidad de Elche, para que nos haga un diagnóstico de la situación en Castilla y León del ciberacoso con repercusión escolar. Bien, en cuanto a la empleabilidad, esto nos lleva a la FP directamente. No hablaré de también la empleabilidad de la universidad, porque hoy no toca, pero nos preocuparemos de seguir conectando mejor la universidad con las empresas, por un lado, y por otro, nos preocupan mucho los estudios de posgrado en nuestras universidades públicas, en mejorar los estudios de posgrado. Por lo que se refiere a la educación no universitaria, como saben, hemos puesto en marcha un modelo propio de formación profesional dual que está desarrollándose en este momento con algunas cifras esperanzadoras. En torno a 400 alumnos en este momento van a poder tener este sistema que, recuerden, a diferencia del anterior, es un sistema que tiene beca por parte de la empresa, ¿no? Este año en FP nos proponemos, en particular, además de todas las líneas de trabajo que están lanzadas, que son muchas, mejorar los resultados y prevenir el abandono. Nos preocupa el fracaso en la FP de los ciclos medios y de la FP básica. Como saben, la tasa de fracaso y abandono en la superior no es muy alta, en torno al 5,21%. La dirección de FP ha analizado las causas de este fracaso y abandono. Nos proponemos atajarlo con un plan específico, nos proponemos reducir la tasa de abandono y también mejorar la tasa de promoción de primero a segundo en ciclo en FP básica y en media. El programa es experimental para este curso, va a abarcar a 40 centros, un tercio del total, justo aquellos centros que tienen más dificultades. Cada centro elaborará su propio plan de mejora. Aquí aplicamos en gran medida la experiencia que ya tenemos en relación a la educación, que no se refiere a la FP, sino la educación, la otra educación. Estimamos que este plan va a afectar a 6.600 alumnos. En fin, por lo que se refiere al empleo, pero en este caso nuestros profesores, este curso vendrá marcado por esas 1.533 plazas que vamos a sacar, que ya se ha sacado, de las cuales en el año 2018, en julio de 2018, se van a convocar este macro proceso casi sin precedentes en la historia de nuestra comunidad, de 1.200 plazas de profesores de secundaria. Tienen ustedes todos los tipos, todos los perfiles, 1.200 nuevos profesores estables, que es una cifra de la que nos sentimos muy, muy orgullosos. El próximo año creemos que podremos sacar una cifra cercana, próxima, para maestros, es decir, en julio de 2019. Y otra medida que no afecta al empleo, pero sí a nuestros profesores, también interesante para este año, es que hemos creado estos días la figura del profesor colaborador honorífico, es decir, sin remuneración. Como saben ustedes, los profesores, los maestros en primaria, infantil y primaria, y también nuestros profesores de secundaria, con el régimen actual pueden jubilarse a los 60 años,
un gran número de profesores lo hace, a una edad en la que todavía disfrutan de todas las condiciones mentales y sobre todo de la experiencia docente, ¿no? Realmente es un desperdicio, aunque comprensible y legítimo, ¿no?, de trabajadores que se han ganado su jubilación, trabajo que desgasta mucho, todo un arte, es un ejercicio la jubilación de un derecho legítimo, pero desde el punto de vista del sistema es una auténtica pena y un desperdicio no contar con toda la sabiduría de estos profesores. Hemos sacado esta línea, esta figura de profesor colaborador, voluntaria, por supuesto, para todos aquellos profesores jubilados en este momento que quieran realizar algún proyecto de innovación, de mejora, algún proyecto concreto. Por tanto, no estamos hablando de trabajar todos los días del año en todo el horario escolar, sino de actuaciones con mayor o menor entidad. Tampoco estamos pensando en una actuación puntual, mínima, sino, bueno, en proyecto en el campo de la mejora, en el campo del bilingüismo, en el campo de la convivencia, de la innovación, de la investigación, de la inclusión. Los profesores jubilados van a poder presentar un proyecto en diálogo con el equipo directivo de cada centro. Van a tener que llegar a un acuerdo, porque también es importante que nuestros profesores jubilados se alineen con el trabajo que están desarrollando concretamente los centros, ¿no?, para que haya una armonía en la respuesta. Así que nuestra idea aquí es no desperdiciar talento. La verdad es que ya algunos de nuestros profesores jubilados estaban viniendo a los centros y estaban apoyando, pero no tenían esa cobertura, ¿no? Pensamos que puede ser muy importante aprovechar toda su sabiduría. Bueno, ya he agotado su paciencia en esto, solo por decir algunas de las novedades. Hay muchas más, se encuentran en el texto, ¿no? Han podido ver una pequeñísima muestra de este enorme ecosistema complejo y dinámico que es el sistema educativo de una comunidad autónoma, en este caso Castilla y León. Nuestra creativa Elena Martín, de nuevo agradezco su arte, nos ha propuesto como imagen esa imagen del poliedro que refleja la complejidad armónica que queremos que sea nuestro sistema. Acabo ya. Pilar González, la directora de innovación, me decía ayer que este curso que ahora comienza es un curso lleno de oportunidades, ¿no? Oportunidades para todos, ¿no?, para nuestros 340.000 alumnos, sus familias, para los 34.000 profesores y profesoras. Los alumnos tienen la oportunidad de este curso de aprender más y mejor y de hacerlo junto con los demás, sin llevar ninguna mochila a la espalda. Los profesores tienen la oportunidad de ofrecer su arte, de ofrecer la belleza de la hora de clase, que como dice Máximo Recalcati en un libro que les recomiendo, esa belleza de la hora de clase tiene el poder de transformar la vida de sus alumnos. Todos hemos cambiado en algún momento de nuestra vida, nuestra formación, por esa belleza de una hora de clase, de dos, quizá de algunas más. Lo que pasa es que hay que escuchar muchas, hay que estar en muchas, para que una te cambie la vida, ¿no? Nuestros opositores, a los que no hemos olvidado a lo largo de el curso pasado, no pudimos presentar la convocatoria a las oposiciones por el retraso en la aprobación de la ley de presupuestos, como un efecto colateral perverso de la situación de anarquía institucional que vivió nuestro país en el año 15. Pero no nos hemos olvidado de ellos. Estamos hablando de muchos miles de personas que están preparando la oposición, a veces están trabajando, que tienen toda la ilusión, pero también toda la exigencia. Van a poder tener este año la oportunidad de presentarse a una oposición con muchas plazas, por fin. Estamos realmente muy, muy alegres de ello. Y les animamos a que no dejen de desaprovechar esta oportunidad. También es una oportunidad para nuestro sistema educativo, que tendremos la oportunidad de seguir estando entre los mejores y de mejorar, que esa es la cuestión, y de hacerlo además con toda la humildad del mundo, y a nosotros a humildes no nos gana nadie, no, de hacerlo con toda la humildad del mundo y con toda la determinación. Así que gracias a todos los profesionales que hacéis posible esto, gracias a todos, a por todas las oportunidades, buen curso 2017-2018.